Welcome everyone to Wenli Radio for our friends in South America. El fútbol lo inventaron los ingleses, o por lo menos eso dicen. El área chica, el fuera de juego, el penal, todo eso lo pensaron ellos y se lo agradecemos. Ahora, ¿quién tiró el primer penal de tacón? ¿Y la bicicleta? ¿A quién se le ocurrió? Cuando los ingleses decidieron que en el arco tenía que haber un arquero, ¿realmente pensaban que un día René Higuita iba a tener el valor de hacer el escorpión? ¿En Wembley? Esas cosas las hacemos nosotros. La chilena la inventamos nosotros. La rabona también. Y la ola. Porque vivimos el fútbol de otra manera. Para nosotros un gol tiene el mismo valor que la forma de hacerlo o de no hacerlo. Porque tenemos otras ideas. Porque comemos arepas y ceviche y mangos. Porque cantamos corridos y tangos. Porque bailamos samba. Porque escribimos realismo mágico. Porque el fútbol es nuestra forma de decirle al mundo: estamos aquí y somos así y no vamos a cambiar nunca. Somos felices en esta tierra loca en la que se mezclan glaciares y desiertos. Por eso nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol.
Ser uno de los anfitriones del Mundial de 2026 podría permitir a México volver a jugar en la Copa América. La Federación Mexicana de Fútbol negocia con la CONCACAF para que le permita disputar el torneo de la CONMEBOL, reportó el diario El Universal. El posible retorno del tricolor al certamen sería en 2024, aprovechando que no disputará la eliminatoria mundialista y que la Copa Oro está planeada para 2023 y 2025. México ha jugado 10 veces la Copa América como invitado y su presencia garantiza competitividad. En 8 ocasiones clasificó a cuartos de final, 5 veces llegó a semifinales y en 2 oportunidades disputó la final. Los mejores resultados del Tri son los subcampeonatos en las ediciones de Ecuador 1993 y Colombia 2001. It's a celebration. Are you ready? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. This one's for you, the fans. Ser uno de los anfitriones del Mundial de 2026. La vida se parece bastante a un partido de Argentina. Salimos a la cancha. Y el recibimiento es puro amor. Traemos con nosotros un apellido. Tomamos del pico. Gritamos como locos. Y no nos quedamos quietos un segundo. En los primeros 15 somos pura ilusión y optimismo. Nos queremos llevar el mundo por delante. Allá por los 30, sabemos que hay que jugársela. Y aprovechar las oportunidades. Queremos llegar bien plantados a los 45 y disfrutar tranquilos ese momento. Ya en la segunda mitad vienen los cambios. Sabemos más a qué jugar, cuándo darnos un lujo, cuándo apretar los dientes y cuándo tirar todos para el mismo lado para que los sueños se hagan realidad. En los últimos 15 miramos el reloj. Tenemos menos piernas, pero el mismo corazón. Porque en la vida, como en un partido de Argentina, se puede ganar o perder. Pero lo más importante es dejar todo en la cancha. Mexicana de Fútbol negocia con la CONCACAF para que le permita disputar el torneo de la CONMEBOL, reportó el diario El Universal. El posible retorno del tricolor al certamen sería en 2024, aprovechando que no disputará la eliminatoria mundialista y que la Copa Oro está planeada para 2023
y 2025. México ha jugado 10 veces la Copa América como invitado y su presencia garantiza competitividad. En 8 ocasiones clasificó a cuartos de final, 5 veces llegó a semifinales y en 2 oportunidades disputó la final. Los mejores resultados del Tri son los subcampeonatos en las ediciones de Ecuador 1993 y Colombia 2001. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Pico son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Pico. Is a heart that works from a broken place. That's where the victory is won. Ser uno de los anfitriones del Mundial de... Hoy día es el partido más importante de nuestra vida. Hoy día vamos a celebrar